a estas horas de la madrugada está aquí en Hollywood Studios para ir a Toy Story Land. Así que vamos a tratar de caminar lo más rápido posible. Veo gente con un montón de souvenirs. Yo los quiero, mis marcianitos. Ok. Bueno, vamos a tratar de descifrar cómo llegar. Que la verdad vi que estaba como ¡qué bonitos marcianitos! Ay, yo siento mucha distracción y sé que voy a terminar comprándome uno. Los venden llenos de palomitas. Hay una fila un poco larga para comprarlos. Realmente nunca nadie se fila ahí, pero bueno. Vamos caminando a Toy Story Land. Nos están diciendo que la fila para Slinky es del otro lado, no sé por qué. Sí, se supone que Slinky está en Toy Story Land, pero bueno, vamos a ver. Y desde que llegué, eso estaba cerrado, estaba tapado, así que eso es diferente para mí también, así que a ver. ¡Yay! ¡Yay! No sé qué sea esa fila, pero right.
lo que dicen que puede ser la nueva Purple Wall, que es la banca de paletas, de palitos de paleta. Yeah. Ahí en el piso está la famosa huella de Andy. Mientras todos hacen fila para Slinky, vean estas bancas, wow. Los botes de basura son geniales, ve, qué bonito. Y esto no sé si no está funcionando, no hay fila o qué está pasando. Bueno, no, definitivamente sí hay fila para eso. Para la fila de los aliens, pero siento que vale la pena, se ve super cute. Oli. Oli. No tiene cabeza. No tiene cabeza. No tiene cabeza, no tiene cabeza. Está super raro eso. Estamos todavía en la fila. Llevamos una hora aproximadamente. Y pues al parecer, según, falta todavía una hora. Tenemos que abrochar. Su atención, por favor. Bienvenidos. Su seguridad. Permanezcan sentados con sus cinturones de seguridad bien abrochados. Y las manos, brazos, pies, piernas, tenazas y antenas adentro de sus cohetes. Y vigilen a sus niños. Yeah. Thank you.
¡Oli! Acabamos de bajar. Acabamos de bajarnos del ride de los marcianitos. Decía que la espera iba a ser de 135 minutos, pero no fue 135 minutos, fue como de 1 hora 20. ¡Hi! Y ahí andan caminando aquí por todo el parque los soldados. Y bueno, está súper padre, la verdad vale la pena la espera. Y ahora vamos a hacer como 5 horas de fila para subirnos a Slinky, que aquí va a pasar atrás de mí. Se ve que está súper chida, así que pues esperemos que valga la pena. Yo sé que sí, pero ese nos va a ir todo nuestro día. Dato curioso, aquí todos somos juguetes. Todos. Alright, now smile. Normalmente en los parques nos dicen que lo correcto es para llamarle a un niño, una niña, una persona, princess, body y cosas así. Y aquí es como ahorita pasó un cast member y nos dijo como excuse me toys. Entonces pues como estamos en el patio de Andy, aquí todos somos juguetes. Toda esa gente que vemos ahí formada en la orilla es para Slinky. Ya me estoy preocupando porque no he desayunado. Se suponía que íbamos a llegar aquí a las 5:30 de la mañana, pero bueno, el destino hizo las suyas y llegamos un poquito más tarde, unas 2 horas más tarde, pero bueno, al final pudimos entrar porque luego se llena demasiado, no dejan entrar y todo eso, entonces pues ya. Vamos a ver ahorita dónde va a ser la fila para Slinky y a ver qué nos dice. Ok, esta, ya la cambiaron, estaba volteada la, esa, pero vean nada más la fila. Muchísima gente. Creo que todo eso es para Slinky, si no me equivoco. Así que vamos a buscar un poco de comida y luego nos vamos a regresar a la fila. ¿Por qué? Aquí se nos va a ir una vida entera, pero a eso vinimos. Esta es la mercancía que tienen por el opening. Tienen camisetas, tazas, para niñas, unicornio, porque no hay más grandes. Y están estos vasitos. Y prenden. Y prenden de diferente manera. ¡Wow! Está súper bonito. En serio, quiero todo. Está también joyería. Están este collarcito con los aretes de Slinky. La pulsera. Oh, y yo tengo esa pulsera y no me la puse hoy. Y también tengo este collar. Wow. Bueno, y aquí pues está llenísimo. ¡Holi! ¡Holi! Estamos en la fila para Slinky. Ay, bueno, sus orejas están un poco despeinadas, pero son las 11:43 de la mañana. Supuestamente son unas 4 horas de fila. Vamos a ver a qué hora nos subimos. Y pues obviamente no voy a grabar las 4 horas, así que solo voy a estar grabando como en pedacitos. Como ya tenemos aquí compañía. Ding dong, ding dong. Y ahorita nos acaban de asustar porque está el show de Star Wars. Y fue muy feo, pero mira, allá van saliendo. Allá van saliendo todos. Yay. A ver. No, los acabamos de ver salir por su backstage. Pero bueno, nos mandaron aquí al teatro chino.
no me puse bloqueador y me quité la gorra, así que bueno, a ver cómo nos va. We're down for weather, okay? Not operating right now. So we don't know when it'll come back in. It's all being determined on our weather. What is gonna happen? What do you say now? That they're not gonna let no one in right now. Because of the weather, unfortunately, we can't let this line move. We can't let anybody else move. Bueno, nos acaban de avisar que Slinky Dog está cerrado por el clima, solo porque hay unos cuantos truenos. Y bueno, aún estamos en la fila, llevamos 1 hora 20 minutos en la fila, siento que está bien, pero pues bueno, vamos a intentar quedarnos un poco más. Si eso se pone muy feo, pues bueno, o si de plano vemos que no va a abrir, pues ya nos vamos a tener que ir y otro día subirnos Slinky. Pero bueno, los mantendremos informados. ¿Y esa cara? Bueno, todo es culpa de él porque dijo como que si sigue tronando, creo que lo van a parar. Y luego Slinky dijo, ¡ah! Y sí, lo pararon. Ah, ya empezó a llover. Ok, justo en cuanto terminé. Justo en cuanto terminé de grabar el otro video, empezó la tormenta y sí está muy fuerte. Pero aquí seguimos en la fila, todo el mundo está en la fila todavía. Literal, el ride está parado, pero bueno, aquí vamos a esperar bien luchones. Ay, me estoy carro. Oh, entonces el carro no se va a mojar el día de hoy. Nosotros sí.